Familia viajera, ¿cómo están? Hoy me encuentro nuevamente en la Riviera Maya, pero hoy estoy aquí por una ocasión muy, muy especial. Estoy llegando al Hotel Xcaret, que hoy, 1 de diciembre, recibe a sus primeros huéspedes y mañana será la inauguración oficial. Bueno, pues en este video les iré contando todos los detalles de este hotel y además les voy a platicar de mi experiencia. Por lo pronto, ya hice check-in, ofrecen paletitas deliciosas, unas sin alcohol, otras con alcohol. Yo elegí margarita. Oigan, pues ya llegué a mi habitación y la vamos a conocer juntos. Para comenzar, quiero que sepan que la voy a abrir con este brazalete. Ahora déjenles platico todo lo que estoy viendo así de pronto de la llegada en este hotel. La habitación está preciosa. Me llama la atención que usan, como ya lo había mencionado, artesanías, mobiliario. Es bien interesante saber que la mayoría, el gran porcentaje de lo que se está usando en este hotel fue creado por manos mexicanas. Los insumos también son del país y de la región prioritariamente, pero claro que también tiene la gran modernidad en tecnología. Y por ejemplo, estoy viendo que aquí a un lado de la cama hay un espacio central desde donde se puede controlar el aire, las luces, etc. Déjense los muestro. Conocemos el término all inclusive. Este es muy, muy popular en los hoteles de playa principalmente. Aquí el Hotel Xcaret eleva esto un nivel más alto y crea el concepto all fan inclusive. ¿Qué significa esto? Que además de tener incluidas los alimentos y las bebidas como los demás, todo incluido, aquí también pueden tener las entradas a los parques. De hecho, todas las habitaciones, cuando ustedes se hospedan en este hotel, ya tienen incluidas las entradas a todos los parques de experiencias de Xcaret, que son Xcaret, Xel-Há, Explore, Senses, Cenotes y los tours de Xel-Há. Al hacer check-in les van a entregar este brazalete y lo van a usar durante toda su estancia. Va a servir como llave de la habitación, también para ingresar a los parques, y si ustedes lo quieren así, pueden hacer pagos con él también. Lo que se debe hacer es vincular su tarjeta de crédito y así no tienen que cargar ni tarjetas ni efectivo durante toda su estancia,
porque simplemente les van a escanear el brazalete cuando hagan alguna compra y esta se va a cargar a su tarjeta de crédito. Es importante mencionarles que el brazalete se puede mojar, así que pueden entrar a los ríos, en los parques, pueden nadar, se pueden bañar con él, no le va a pasar absolutamente nada. El Hotel Xcaret se encuentra en la misma área que los parques Explore, Xcaret y Senses. Entonces están aquí muy cerca. Los huéspedes de este hotel simplemente salen y toman el autobús que se para aquí enfrente y hay salida cada 20 minutos a estos parques. También hay transportación ya incluida a las otras actividades y parques de experiencias Xcaret, como es Xel-Há, Xochimilco, Cenotes y los tours. Es una empresa 100% mexicana que nace hace más de 30 años con la firme convicción de ser una organización que honre a México y a la naturaleza, promoviendo siempre el respeto por las personas. Gracias por acompañarnos al nacimiento de esta nueva experiencia, de esta nueva categoría hotelera. Hoy se culmina el trabajo de 9 años de estudios y permisos, ya más de 5 años de obra, y específicamente en este hotel llevamos ya 2 años trabajando con este hotel. Llegamos a tener más de 5.000 trabajadores en este proyecto y cada uno de ellos, por su corazón, cada uno de ellos tiene en su ADN este afán por hacer las cosas bien, por respetar el entorno, y gracias a cada uno de ellos, creo que estamos logrando rendir un homenaje a México. Oigan, pues ya me voy, fue una visita express, muy cortita, pero aunque no fue suficiente para captar todo lo que este fabuloso hotel tiene, el objetivo de la visita fue estar presente en la apertura, en estos primeros días de que está recibiendo huéspedes este hotel, este fabuloso hotel. Y les muestro en este video parte de lo que pude conocer, aunque sé y estoy consciente de que no es todo lo que este lugar puede ofrecer al visitante. En la descripción de este video les dejo un post con información, con tips, con muchas cosas más que ustedes podrán consultar, así también con el link a la página del hotel y trato de explicarles lo más posible de lo que se trata este concepto All Fan Inclusive, porque es
totalmente nuevo, como les digo. Aquí se ha creado y aquí comienza. Y tendremos que irnos familiarizando con él cuando vengamos y ir descubriendo juntos todo lo que esto va a ofrecer a los viajeros que decidan visitar este lugar fabuloso, el Hotel Xcaret. Oigan, y si ustedes me preguntan cuál es la gran virtud de este hotel, hasta ahorita mi opinión es que es fabuloso, que es totalmente diferente, que vamos a necesitar tiempo para comprenderlo como es verdaderamente en su esencia. No es un hotel para simplemente venir y dormir y pasar la noche o tener una estancia, no. Este es un lugar para venir a disfrutarlo, a comprenderlo sin de una forma natural, como ellos dicen, todo fluye. Y más que venir a hospedarse, hay que venir a tener una experiencia Xcaret.